Amigos, yo soy Jazmín Torres, tengo ya 10 años patinando, skater mexicana, y pues andamos aquí en Barcelona conociendo Skate Ágora. Todo comenzó en 2018. Yo sabía que había algo más en mí, ¿no? Yo sabía que yo ya patinaba, ya sabía patinar, pero siempre tuve las ganas de grabar todo mi proceso, como que desde que empezaba a hacer ollie, todo lo grababa. Me gustaba grabar día tras día cómo mejoraba mi ollie. Entonces, luego me gustaba mucho compartirlo en Facebook, que era como la red social que en ese entonces estaba como fuerte, y después me daba mucho gusto ver los comentarios de la gente como que, oye, ya te sale súper padre, oye, yo te vi patinar en Agua Azul, yo soy local de Guanajuato, León, Guanajuato. Saludos a la raza. Y nada, pues ya después como que me gustaba mucho ver los comentarios de la gente motivándome y creo que eso me impulsó bastante a seguir subiendo más contenido. Pasa esto, comienzan las marcas a pagarme por contenido, las redes sociales empiezan a crecer bastante y yo empiezo a conectar mi pasión con mi trabajo. Entonces es ahora lo que hago, conectar mucho mi pasión con mi trabajo y pues aquí estoy. Por ejemplo, yo ahorita en México a lo que me dedico es redes sociales, que es como mi primera entrada de dinero. Actualmente trabajo también con Converse México desde hace ya 4 años y con marcas, ¿no? Por ejemplo, ahora tengo una campaña que es Powerade y Powerade es como, oye, queremos contenido de Jazmín Torres y mi manager dice como que, oye, pero Jazmín Torres está ahorita en París. Ah, bueno, que se lleve producto y nos haga el contenido desde allá. Entonces yo desde acá estoy trabajando. Incluso ayer terminé un pequeño video que les tuve que entregar y tenemos que estar como, el horario cambia, tenemos 8 horas de diferencia. Por ejemplo, yo luego a las 3 de la mañana estoy conectada en la junta con ellos cuando apenas son las 2 de la tarde para ellos. Entonces como que siento que mi trabajo sí se presta bastante para yo hacerlo desde donde esté, pero sí tengo que tener mucho cuidado y organización con eso. Hace menos de un mes recibo un correo por parte de TikTok de hola Jazmín, ¿cómo estás? Tenemos un viaje para París, hemos juntado a varios creadores de contenido y entre ellos estás tú. Vas a estar allá con otros creadores de contenido de todo el mundo, de México pues fuiste la seleccionada, entonces ¿te gustaría ir a París 2024? Y yo como que, claro, o sea, fue como, de hecho les voy a platicar, yo la neta estaba en el mercado así comprando ropa, en ropa de segunda mano. Entonces estaba como que en el mercado, jiji, jaja, y en eso veo mi teléfono y veo un correo y como que dije, ah, ahorita lo veo, seguí así con la ropa y de pronto volteé a ver y fue como, no mames, me voy a ir a París. Era un lunes y era yo el jueves ya estaba viajando a París. Entonces la idea era venir a París con el equipo de TikTok Latam y TikTok Mundial. Entonces nunca me lo imaginé, pero me dijeron como que, oye, te pagamos el vuelo, te vamos a cubrir el viaje, el hospedaje, solamente hasta que los Juegos Olímpicos terminen. Una vez que los Juegos Olímpicos terminen, si te quieres quedar más tiempo, es como por tu parte. Y pues yo dije que sí, porque es mi primera vez estando en Europa. Yo la verdad es que yo soñaba con venir a Magba a Barcelona. Yo soñaba con venir y hacer contenido. Decía, no mames, algún día yo voy a estar allá, voy a estar haciendo contenido, voy a estar haciendo videos, pero yo lo veía lejano, porque pues es complicado comprar un vuelo para estas fechas específicamente. Entonces pues me llegó la oportunidad con TikTok, me dijeron que ellos lo pagaban todo y bueno, pues me trajeron los Juegos Olímpicos de París a cubrir un poco, a hacer contenido, a mandar información y bueno, pues los de TikTok Latinoamérica, TikTok Francia, TikTok América, TikTok Inglaterra, que Gran Bretaña, o sea, todos los managers de TikTok en el mundo estaban ahí. Y en un momento como que fue como, ¿qué pedo? ¿Qué hago yo aquí con toda esta gente súper importante de una red social que la está rompiendo? Y yo solamente comencé haciendo un video de skateboarding y ahora estoy aquí. Entonces, pues eso fue lo que me trajo los Juegos Olímpicos de París. TikTok no te paga directamente. Digo, puedes ganar dinero de TikTok a través de videos en vivo y es pasar mucho tiempo en esa red social que, digo, si tú tienes el tiempo y te gusta hacerlo, hazlo, pero en lo personal a mí no me da el tiempo para hacer en vivo si está recibiendo dinero que creo que la gente te manda. También no estoy muy de acuerdo con eso. Entonces, lo que yo hago en TikTok es, TikTok es ya un medio de comunicación, es la nueva televisión. Entonces, llega una marca que quiere ser parte de tu canal. Tu canal es Jazmín Torres Skate. Ya tiene una comunidad de casi 1 millón de personas que la ven. Sus videos llegan a 100 mil personas
por video. O sea, en un video que yo comparto ahorita llega en menos de 24 horas a 100,000 personas. Entonces ahí viene lo siguiente. Una marca dice, ah, ok, Yasmín tiene un público de 100,000 personas, yo quiero que 100,000 personas vean mi nuevo producto, mi nueva camiseta que saqué, mi nueva agua, mi nueva bebida, mi nuevo collar. Entonces ahí es donde es para mí rentable, porque ya es donde llega una marca y dice, ok, sabes que ellas queremos contenido contigo y queremos que lo transmitas de esa manera y bla, bla, bla. También la verdad yo estoy muy de acuerdo con que tiene que ser una marca que defina también quién soy yo, o sea, que también yo me siento identificada con eso. Me han llegado marcas que luego digo, no puedo, o sea, más allá de lo económico, que claro, siempre quisiera trabajar y ganar, pero luego es también algo como que es que yo no comparto mucho eso, entonces después tengo que decir que no, o puedo decir, oye, es que aunque no me late mucho, y pues es como el tema profesional, entonces directamente TikTok no, pero TikTok es una puerta para muchos enlaces. Por ejemplo, TikTok no paga, pero TikTok me llevó a Chile, TikTok me trajo a París, cosa que la verdad, o sea, creo que en tan poco tiempo yo no hubiera logrado. Y creo que TikTok me abrió las puertas bastante. Bueno, si me lo pides como un consejo, yo puedo aconsejarle algo a la gente es utilicen mucho los trends, las tendencias. Por ejemplo, si una canción está en tendencia y está siendo muy viral de alguna manera y tú puedes aplicarla a tu contenido o a tu persona o a lo que tú haces, úsalo, no lo dejes pasar. Luego nos da mucha pena como que, ay, es que esta canción, es que ¿cómo lo voy a hacer? No tienes que hacer el super baile, no, sino aplícala y busca una manera orgánica de que ensamble con tu contenido. La verdad es que yo creo que seguir las tendencias ayuda bastante a que el algoritmo te esté mostrando. Como es una tendencia, pues la misma red social te va a estar lanzando con todos los demás videos que están utilizando esta tendencia. Entonces yo digo que ese es un muy buen tip, que a mí en lo personal me ha ayudado bastante. Yo defino mi marca personal y mi canal mucho como contenido de entretenimiento. Es entretenimiento, es también tips de skateboarding y también mucho lifestyle, mi estilo de vida. Cómo yo transmito mi día a día y lo vivo con el skateboarding. Y entretenimiento porque hago mucho contenido muy gracioso, como que luego me gusta aplicar historias verídicas en una forma graciosa. Luego, a través de mi contenido también yo estoy expresando algo, ¿no? Como que luego suele pasar que en México, ya saben, como que el típico chico que te quiere enseñar a patinar, pero realmente no te quiere enseñar a patinar, sino te quiere ligar. Entonces luego eso pasa bastante y yo lo que hago es transformar esa historia, hacerla verídica, es una historia verídica, pero hacerla viral, de que, bueno, esto pasa, o sea, esto pasa, chicas, hay dos, tres manes que al final de cuentas se querían ligar. O pasa que, por ejemplo, yo luego hago mucho contenido así, hay en los skateparks que después vamos, hay gente a los papás que no les importan los niños, o sea, sus niños están ahí aventándose como si fueran rampas de resbaladillas y realmente eso nos puede afectar a los skaters porque nos pueden lastimar a ellos o nosotros los podemos lastimar a ellos. Entonces, ¿cómo yo lo trato de transmitir de una forma graciosa? Como que trato de transmitirlo de, hey, tengan cuidado, esto no es lo mejor que deben hacer en los skateparks. Entonces, es lo que yo hago con mi contenido, como que transmitir un mensaje de una forma graciosa o entretenida. Ahora, yo tengo una psicóloga, a la cual pues también es muy importante estar acompañado de verdad de un terapeuta, porque no saben lo difícil que es. De verdad es muy difícil llevar tu vida diaria sabiendo que alguien te está viendo, que te están observando, que te están juzgando, ¿no? Entonces, este comentario y estos videos y memes que se hicieron de las redes sociales me pegaron bastante. Me lastimé, me esguincé patinando. Pero yo creo que tu cuerpo también te exige esperar, o sea, como que tal vez yo estaba como con esta emoción bien fuerte, muy triste y enojada a la vez, fui a patinar y estaba como con una vibra de que oh, esto no me va a parar, pero solamente fui y yo misma me paré, ¿no? Pues me lastimé ese día. Después, en México me atropelló un taxi saliendo del skatepark y ya no sabía yo qué estaba pasando, no sabía si alguien había mandado ese taxi a atropellarme, no sabía si eso había pasado porque alguien lo hizo, entonces no sé qué sea, pero de pronto mi cabeza funcionó así, dije, alguien me quiere lastimar, o sea, neta, esa persona que está haciendo ahorita todo este revuelto y todo este ruido, me quiere lastimar, y me acuerdo que ese día me atropelló un taxi y
y el taxi se fue, entonces ya no supe qué pasó, pero solamente sé que mi cabeza funcionó como para pensar que alguien lo mandó a hacer. ¿Tú consideras en tus manos como que vale la pena, me gusta, o es muy pesado y hay muchas cosas negativas? Tienes que poner una balanza como que qué pesa más, ¿no? Y pues echarle ganas, porque la verdad tampoco es como que sea esto más alto, sino como que esto siempre va a estar detrás, pero siempre tienes que como equilibrarte y apoyarte de gente. En este caso yo me apoyo de mi terapeuta, de mi familia, de mis amigos, de gente que seguramente sé que son mi base. Bueno, pues ahora, en este presente, preciso momento, hoy, 13 de agosto del 2024, a las 3 p.m., estoy aquí en Barcelona, en Skate Ágora, uno de los skateparks que la verdad yo siempre he querido conocer. O sea, más allá de todo, yo era así un sueño conocer este skatepark específicamente, porque he visto a Leticia Buffoni patinando aquí, a varios amigos patinadores, y es como, wow, yo algún día quiero estar ahí. Entonces, hoy ya así firmé, así puse una palomita en mi lista de pendientes y metas en la vida. Y se me hace increíble estar teniendo una entrevista con ustedes, se me hace como un sueño. Y bueno, ahorita en Barcelona quiero patinar. O sea, ahora sí que ya terminó mi trabajo como como que con TikTok sí era como que estoy trabajando, estoy trabajando. Toda esta semana no patiné porque fue dedicarle mi tiempo a mi trabajo, ¿no? Pero ahora que ya termino esto, es como, ok, ya me voy a Barcelona, voy a patinar, también voy a hacer contenido, que quiero hacer mucho contenido por acá, sé que hay mucho que hacer, pero ya más orgánico, como que ya a lo que yo hago, ¿no? Quiero ahorita patinar aquí en Barcelona, varios spots. Ahora yo estoy filmando más clips de calle, quiero hacer otra videoparte. No sé si ustedes saben que hace un año y medio saqué mi videoparte, 12 de marzo. Entonces ahorita estoy detrás de la siguiente. Tuve una operación de ligamentos cruzados hace ya un año también. Y ahora que regresé a patinar, estoy como con ganas de volver a filmar calle. Entonces, más allá de ser creadora de contenido, también quiero continuar haciendo videopartes y haciendo proyectos para mí como skater. Como les cuento, o sea, esta videoparte que yo hice del 12 de marzo del año pasado fue algo que yo hice, o sea, que yo solventé, y es otra vez lo mismo. Es algo que yo le devuelvo al skateboarding por todo lo que me ha dado. Entonces, ahorita estoy en busca de la siguiente y estar aquí, pues traigo mi cámara, estoy esperando encontrar amigos, encontrar spots para poder grabar algunos clips y pues más que nada volver a agarrar el ritmo, porque de pronto también les voy a platicar. Trabajar tanto también me hace perder un poco el ritmo del skate. Cuando patinas mucho, como que normal, vuelves a patinar y patinas, pero cuando dejas de patinar una semana porque estuviste en jornada de trabajo un poco estresante, después regresar a patinar, como que tiene que volver a tomar un poco su ritmo, su tiempo, y es lo que yo quiero hacer ahorita en Barcelona. Y si voy a otro lugar, estar filmando mucho skate, muchos trucos, y pues pronto compartirlo en un video de YouTube, más como una videoparte o tal vez una experiencia en Barcelona, pero muchos clips de calle. Me gusta mucho patinar skateparks, pero siento que siempre la calle es, pues la verdad es que es el verdadero reto. Entonces sí, ahorita mi objetivo es estar grabando aquí y estar conociendo, estar aprovechando la oportunidad que la vida me está dando. Primero que nada, gracias a todos los que me apoyan, a todos los que siguen mi contenido, siguen mi día a día, a todas las marcas que también confían en mí, en mi trabajo, a toda la gente que también quiere compartir un poquito conmigo, que me abre las puertas de su casa y que siempre están apoyándome en todo lo que hago. Por otra parte, quiero decirles que ser creadora de contenido pues no es nada fácil, y también les pido un poco de empatía en muchas ocasiones, mucha empatía con todas las personas que hacemos contenido, que tomamos la decisión todos los días de hacerlo, tengamos o no tengamos ganas, y ya es un trabajo, tenemos que hacerlo. También, si ustedes están viendo esto y ustedes quieren hacer contenido, de cualquier cosa, si es skate o no es skate, si quieren compartir su vida, tengan en cuenta que compartir contenido conlleva muchas cosas, pero que primero que nada, si a ti te gusta, te nace y tú quieres, o sea, ahora sí que es lo que a ti te late y te gusta hacerlo, y tal vez yo te motivo a hacer contenido y dices, yo quiero hacer eso, y tal vez mis sueños los puedo lograr de otra manera, inténtalo. Inténtalo, y nada, pues espero que les guste esta entrevista, que la hayan disfrutado. Y ojalá que esto nos abra más puertas para más espacios para poder compartir y que más gente nos escuche, porque en lo personal, pues, para mí es importante esto. Entonces, es importante que la comunidad de skateboarding siga creciendo y en mi área cuidar como lo que yo he creado, que es
que son ustedes, que es una comunidad tal vez pequeña, tal vez grande, pero para mí es importante cuidarlos. Entonces, pues muchas gracias.